Mexico, it's such a surreal place. Everything is so saturated, and I guess you can feel that also in the music. In Mexico, reggaeton is so unique and special. In Colombia, it's so commercial and so normal. When I came here to Mexico, it sounded so different. It made me fall in love of reggaeton. Mami, tú eres tú. Mami, tú eres tú. Mami, tú eres tú. Se me engula por bellaca. Mami, tú eres tú. Mami, tú eres tú. Mami, tú eres tú. Se me engula por bellaca. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Mexa. Mexa. I think I discovered reggaeton when I was kind of like 12 years old. My family started to taking me to minitecas in Colombia. And minitecas are like these made discotheques for children in the living rooms of the houses. They hired a DJ with lights and the fog. And then a lot of like 12-year-olds were dancing like merengue, salsa, reggaeton, cumbia, música electrónica. In Colombia, you grow with listening a lot of music. And even if you are a punk or you like rock or classical music or whatever, you are also going to like salsa, merengue, and reggaeton, probably. Because you are in Colombia and it makes part of what we hear every day. I think that if I would stay in Colombia, maybe I wouldn't be like a reggaetonera. Like in the music world, I always thought of it as a hobby or something I did aside in my life. And it was all about fun and free time. Reggaeton made me serious. Also because I was surrounded by people that were very serious in reggaeton, like DJ Sueño and DJ Crisis. They were the first persons in reggaeton world that opened the doors for me to work with them, to have my first gigs. And then when we created this friendship, we did our own crew, that it was called Perreo Pesado, and it was DJ Sueño, DJ Crisis, and I. Mami, dale hasta el piso. Esto se hizo para darle sin permiso. Dale, mami, dale hasta el piso. Blinto Mix. Pa' que le dé, 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 pa' que le dé hasta el piso. Pa' que le dé, 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 pa' que le dé hasta el piso. Un perreíto es lo que traigo. Un perreíto es lo que traigo. Pa' que le dé, 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 pa' que le dé hasta el piso. De que el ser reggaetonero, pues específicamente te lleva como al barrio, ¿no? Como que lo segregado socialmente, pues porque el género nace así, de barrio. Entonces yo creo que también influye bastante en tu vestimenta, influye bastante en tu comportamiento, tu rebeldía inclusive. La forma en cómo hablas, todo el slang, todo lo que utilizas para comunicarte. Para mí el reggaetón es primero que nada mi forma de vida, la forma en que yo soy, es mi estilo de vida como tal. Y pues obviamente si lo vemos del lado técnico, es un género musical naciente en el Caribe y
y que pues, tiene gran impacto en Latinoamérica, siendo el género dominante para mí de Latinoamérica ahora mismo. Creo que pasó de ser una subcultura muy específica a una parte muy importante o a un pilar de lo que es el entendimiento de la cultura latinoamericana hoy en día. Todos los boricuas, los colombianos, los panameños, todos, tienen su propio estilo. Así como tú cuando escuchas un colombiano, uno de República Dominicana, o sea, esa cultura te llena. Y te lo confieso, al principio cuando cantábamos, ocupábamos muchas canciones de ellos, porque era como que la esencia, ¿no? La teníamos que agarrar. Pero ya después entendimos y dijimos, no, tenemos que hablar como es, real, como nosotros hablamos. Y ahí es cuando ya el reggaetón mexicano empieza a tener fuerza y la gente lo come súper bien, ¿no? Porque pues es la misma jerga que hablamos. ¿Quién quiere trabarse? Nunca Pepe Sota tiene culo de sobra, nadie la controla. Si baila, ella se quita la ropa. Loca, se fuma la mota, no quiere que la jotan, quiere que la recojan. Hace que me trape, hace que me trape, hace que me trape. Los productores en México venimos de una escena electrónica, entonces también la estructura de nuestro reggaetón mexicano es un poco distinta. Nosotros queremos meterles drops, queremos meterle otro tipo de cosas, cosa que no se hace en el reggaetón hablando de Puerto Rico, Colombia y demás. Entonces sí cambia también la estructura y cambian los sonidos. Entonces eso es lo que nos da la esencia como reggaetón mexicano. Vamos a hacer un poquito de diccionario o slang reggaetonero. Diccionario. ¿Tú qué dirías que es ser chaca? Yo creo que ser chaca influye en el comportamiento, en la manera de hablar y no específicamente hacer reggaetonero porque hay rockeros chacas, hay ponquetos chacas, ¿sabes? El ser chaca es como tu comportamiento agresivo hacia otra gente e incluso puede ser hasta violento en algunos momentos. ¿Qué dirías tú que es perreo? El perreo hoy en día ya se le llama así a cualquier fiesta de reggaetón, pero en sí es la manera en cómo se baila el reggaetón. Pero ese es prácticamente el perreo, la manera más como sensual o sexual de bailar. O sea, yo digo que perreo es bailar en posición sexual de perrito. Sí, exacto, ¿no? Justo. Sí, como de ahí viene esa forma de así de perreo. Pero, pues, como toda la gente va a perrear, pues ya se le llama perreo a la fiesta de reggaetón. Pero aquí soy el más perro y por eso duro lado. A poder meterle con este flow, graba con ron. Todo el mundo pa' la pista que llegó el patrón. Sí, el más chingón y el whisky, pásame lo villa. Esta gata a mí que yo cremaba pa' su quesadilla. Bueno, ¿cómo describirías tú que era la escena del reggaetón al principio, en sus inicios? Muy burda, muy a lo loco. No había como tal una escena, porque todavía no había una escena. Era como un grupo de DJs que tocaban reggaetón y gente que nos gustaba mucho el reggaetón y pues nos juntábamos y compartíamos música y así. Pues bueno, ya hay marcas, patrocinios o hay de todo. Ya se escucha en la radio, en la televisora, ya la ves en un periódico, en una revista. Sin embargo, antes, pues todo era clandestino, éramos mal vistos, ¿no? La verdad, no, era muy difícil. Yo tenía que hacer fiestas, pues así, ilegales, ¿no? De esa manera. Entonces era todo un riesgo hacer eventos porque no sabía si en algún momento llegaba el operativo, llegaba la policía y donde encontraron a un morrillo medio pedo, pues ya te aventaban la bronca a ti. Me tocó escapar 2-3 paris así de que llegó la tira todos a correr. O unas peleas muy chonchas o no sé, hasta plomazos por ahí en la fiesta y todo el mundo pues en caos. Y tú así con tus cosas, tú no puedes así como que nada más voltearte e irte igual. Tú así de chale, mi laptop, mis cosas, mis cables, mi mochila. Y ya lo que tú acabaste de recoger, ya el lugar está vacío.
¿cuáles dirías que fueron las ciudades de México donde empezó a crecer el género ya ahora sí, como más en serio, como más como reggaetón mexicano? Bueno, yo creo que las ciudades o las zonas donde empezó a crecer ya de manera más grande el reggaetón mexicano o el género fue en el Estado de México y después en la Ciudad de México. Primero que nada, el Estado de México, el oriente de la Ciudad de México es muy cabrón, sobre todo en zonas como Neza, como Chimalhuacán, como Chalco, todas estas zonas, Iztapalapa, ya, bueno, ya en la Ciudad de México, pero todas estas zonas al oriente de la ciudad fue donde empezó así por primera vez el reggaetón. Me atrevería a decir que en Neza fue el primer municipio en donde llegó. Y de hecho, de Neza es uno de los artistas más importantes y legendarios del país, ¿no? Sí sabes de quién estoy hablando, ¿no? Sí, obviamente, sé de quién estás hablando, el patrón de patrones. La lengua más rápida, el señor Biggity Big Metra. A ver, 98, mejor. Sí. Oye, vengo nuevamente, yo no puedo parar. Entiendes lo que yo te digo, porque en este lugar improvisar para mí de verdad que es muy sencillo. Ya sabes que yo no soy pillo y no calo gatillo, porque yo vengo siempre para poder cantar. Entiendes lo que te digo, porque es number one. Desde los tiempos del general, no puedo pararme ahora porque nadie me iguala. Mira, mexicanos no pasó porque yo me crio en Los Ángeles. Entonces ahí yo me viví toda la película del rap en expansión, el comienzo del rap. Entonces mi primer acercamiento fue con unos morenos en la esquina, rapeando, que yo no sabía qué era, pero me llamaba mucho la atención y llegué y les pregunté que cómo se llamaba. Me dijeron rap music. Y le digo, es que yo quiero cantar, me gusta. Ya los había visto varios días. Y me dijeron, no, es que los latinos no pueden hacer eso. Solamente sé que siempre yo vengo observando. De este lado me voy a ir para que todos me vayan escuchando. Todo lo que yo vengo tirando para que tú puedas también escucharlo. Esa herramienta que siempre yo vengo decente con este sonido que sale de aquí de la mente. Como de repente no sé lo que viene pasando para que tú puedas también escucharlo. Para mí el primer reggaetonero mexicano es Big Metra. Él vive en esta zona. Nosotros íbamos a fiestas donde él cantaba, agarraba el micro y se ponía a cantar y freestyleaba y era un desmadre total. O sea, te estoy hablando de más de 25 años. Y él era, para mí, fue la primera persona que vi que rapeaba y que freestyleaba y que reggaetoneaba así. Y él ya te contará la historia de su himno, que es Desnúdate. Es el himno del reggaetón mexicano. Todo el mundo la canta de todas las edades y suena en todos lados. Disco era casi puro rap. Tenía nada más un reggaetón. La disquera, íbamos terminando y me dijo la disquera, hace falta otro reggaetón. Yo dije, no, es que yo más hip hop y ese reggaetón está bien, pero no quiero clavarme tanto en eso. No, necesitamos otro reggaetón. Le dije, no, que se mete así el de la disquera y me saca el contrato. Y me dice, no, necesitamos otro reggaetón. Ah, bueno, así se baila, mija. Entonces, la verdad es que hice una porquería de canción. Fue la primera versión de Desnúdate, una pista que yo hice, pero la verdad es que estaba mal hecha. Yo, el coro estaba horrible, era cantado. Me llama el ingeniero, que siempre andaba fumando, siempre, pero era el más atascado que he conocido en la vida, y perdía siempre las sesiones. Entonces me habla, Metra, perdí la sesión, no la encuentro. Le dije, yo ya grabé. Y le dice al de la disquera, me habla, no, pues tienes que volver a grabar. Le digo, no, pues es que ya grabé, o sea, mi tiempo ya está ahí, ¿no? Porque venía más de la escuela del rap y todo eso, ¿no? Como que yo decía, no, pues no lo voy a volver a grabar, ¿cómo? Voy a hacer lo que yo quiera. Pero al momento lo vi de otra manera y dije, bueno, pues mejor si voy a hacer algo, voy a hacer algo bueno. Me puse a producirla, pensé con los tonos tan básicos en la mayor. Tu, ta, tu, ta, pum. Le dejé el loop, me metí al baño, dije, wow, o sea, a ver, le metí el dembow y la historia ahí comenzó. Lo del comienzo que es this, no, that, eso lo improvisé ahí en el acto. Y pues varias cositas que siempre me gusta improvisarlas. Escribí gran parte, pero muchas partes fueron improvisadas de esa rola. Y no sabía lo que vendría, mira. O sea, la que me da de comer, realmente. Desnúdate, mami, que ya llegó tu papi. El demonio
DJ Crisis. I met DJ Crisis because I was his fan. When I started go to Perreos in Mexico, I used to go to El Caos. He was resident there, and Caos is one of the most legendary discotheques of reggaeton. Crisis, cuando era residente del Caos Discotheque, un antro para 5,000 personas que se llenaba viernes y domingo en su máxima capacidad, llegaba DJ Crisis con sus lentes, su carpeta, a tocar, y Crisis era Dios, era intocable. No lo podías ver ni saludar ni nada. Y si querías poner algo en la pantalla o decirle algo, te costaba dinero. Pues Caos prácticamente fue el lugar donde yo hice la transición de DJ de techno a DJ de reggaetón. Entonces mi forma de mezclar también era un poquito diferente. Y creo que eso fue lo que, como que la fórmula que traía unas rolas ahí que yo no sabía quién era quién. Yo escuchaba rolas y las que me gustaran las formaba en mi set. Y aparte que mi técnica era como de música electrónica, entonces por ahí creo que fue que me metí, que me colé. I used to go like every Sunday to see him play. And I was always like, oh, DJ Crisis, he's the best DJ. And then I made my first reggaeton mixtape and I sent it to a lot of reggaeton DJs. But he was the only one that answered to me and said, hey, congratulations, it was really fun. And we started talking and he started letting me go to work with him. And then he would let me be with him in his studio while he was recording other artists. He was the one that opened the doors of reggaeton for me. And having them respect me gave me, like, gave the place to other colleagues to say, okay, maybe we can respect her. Also, I think the reggaeton world was needing that that feminine energy. Cuando Rosa Pistola entró, sí fue así como que, güey, ¿quién es esta morra, no? La neta, igual otro color, otra cosa diferente, maleanteo, underground, calle, y eso aquí, pues. Yo te digo, yo desde que me acuerdo, yo no había conocido una DJ de reggaetón que fuera famosa y que viajara a partes del mundo y que tuviera un boiler room y que representara el reggaetón, ¿sabes? Así como lo ha hecho Rosa. Como artista propone mucho, yo creo que le ha aportado mucho a la cultura del reggaetón mexicano. Conmigo, vamos pa' Miami. Vamos pa' Miami. No. I was raised in Bogotá, but I am from La Ceja, a small town in Antioquia. My dad had like 7 wives and 15 kids, so I am part of a big crazy family. I was raised by my mother. I saw a few times my dad. Also knew little times my other brothers. We were 15, so it was kind of hard to know them all. I had to go to a special school called Retos and Irretos. This was like a place for people with like bad personality. I didn't decide to leave Colombia. I had to leave Colombia because my family was kind of super over me and needed me away from them. So as I was 18, I had to leave my house, and I was living for 1 year almost, like between the houses of my friends, until one day I got the call of my dad, which we never spoke, but he called me and he was like, okay, Laura, this is, you're fucking crazy. We have to do something, try to start your life again. I'll give you a ticket
anywhere in the world and I'll give you some money so you can start your life. And he gave me like 5 minutes to take the decision. And I was like, okay, Mexico. Well, when you are illegal, it is hard because first of all, you know, you can't have the possibility of going back to the people you love. So that's hard. Sorry. These were crazy times in my life. So yeah, when you're illegal, you don't have a lot of possibilities and you have to quit to everything you love. But for people like me, when you only have like this one chance life is giving you, you have to take it and you have to make some sacrifices. And I am happy and proud for the sacrifices I made. El Estado de México es inmenso todavía. Cada zona tiene ritmos distintos, sonidos distintos. Ahorita podemos escuchar de fondo un sonido de paletas, por ejemplo, o un sonido de basura. Y todo eso pues te motiva, ¿sabes? Te inspira a ponerle sonidos, que escuchas esta campana y vas clavando. Entonces, como los ritmos atmosféricos que nos envuelven, cada uno tuvo en su zona pues su idea, ¿no? Y aquí lo que más pegó fue el trip de la cumbia, el cumbiatón. Ok, para mí el cumbiatón, sí hay diferencia entre el reggaetón y el cumbiatón, simplemente por el BPM. El cumbiatón va a 100 beats por minuto. Los bajos son más profundos, más fuertes, se compone de congas, sonidos tropicales. Muchas veces le quitamos el kit, no lleva snare. O en corte se puede decir. Las acapelas, los chanteos tienen que ir rápidos y agresivos. Siempre les he dicho a la gente que me sigue que entre menos es más y se dan cuenta. Por ejemplo, aquí nada más tenemos una conga. Es lo único que está sonando, una conga. Una conga que está bien, bien ecualizada. Creo que es lo que más importa aquí. No que la atasques de cosas, sino que simplemente tenga bien su volumen. Y pues nada más está aquí también el shaker. Campana. Campana con bajo, melodía y su acorde. Y a mí se me hizo que la cumbia, yo en mis ojos, y más la sonidera y más la cumbia de Puebla o que viene de Washington en Estados Unidos o en ciertas partes de Nueva York, se me hace muy cercano al dub, a consumir la música jamaiquina y a como hacer esa presencia del bajo. Entonces creo que es un híbrido que es, aunque la cumbia nativamente no es mexicana, sí se me hace que es un género muy mexicano la manera en que el cumbiatón surgió. Y sí, así como el footwork en Chicago o como el ballroom en Nueva York, Los Ángeles, lo que sea. Creo que el cumbiatón es música mexicana para la pista de baile muy contemporánea. Así como lo fue el tribal hace unos años, creo que el cumbiatón hoy en día es eso. Cada año nos reuníamos en este disco que se llamaba Stratus, que ya no existe, pero era muy emblemática en Ciudad Neza. Entonces,
nos reuníamos y es donde el cumbiatón, pues como que reinaba, ¿no? El cumbiatón reinaba mucho en Stratos. Al principio era yo solo. Yo estuve de residente en Stratos 7 años. Cuando yo inicié, pues era yo solo. En ese tiempo el único colectivo que yo conocía era el Piripito Chicru. Yo le comenté a Pablito Mix, vamos a armar algo parecido, ¿no? Pero hay que ser diferentes, ¿no? Hay que marcar nuestro propio estilo. Y pues de ahí un día estábamos en una casa de un amigo y empezamos a jugar con los sonidos del reggaetón, del dembow, con un poquito del plena y agarramos sonidos de cumbia y empezamos a poner, no, suena chingón el cumbia, la cumbia, ¿no? Es cumbiatón. A mí me gusta, mami, contra la pared, pero contra la pared, digo contra la pared. A mí me gusta, mami, contra la pared, pero contra la pared, digo contra la pared. Digo contra la pared, la pared. Algo que me costó trabajo fue hacer que la gente aceptara este nuevo género. Había veces que yo llegaba a eventos en otros lugares donde tachaban el cumbiatón como algo muy chacalón, algo muy de barrio. Hace años yo recuerdo que estaba incluso censurado por radio, televisión, todo ese rollo, y poco a poco ha ido avanzando. Estaba dividida también por clases sociales, de la clase media, los fresas, los chacas, todo ese rollo. Y ahorita siento que ya eso ya desapareció para bien, porque a donde vayas ya tocan reggaetón, tocan cumbiatón. Entonces, pues se ha cambiado bastante la escena, que ahora ya todo el mundo perrea y antes como que sí le hacían caras al reggaetón, ¿sabes? Antes eran como mucho reggaetonero de closet y ahora pues ya lo aceptaron por fin. ¿Por qué crees que le hacían estas malas caras a los reggaetoneros? Pues es que siempre va a existir la gente que al principio lo va a ver mal visto, ¿sabes? Pero ya de repente cuando se pone de moda es cuando, todo el mundo quiere ser eso, ¿sabes? Entonces sí luchamos muchos años por este tipo de rollos de que, es que el reggaetón, no queremos eso. Pero al final sí lo querían, era algo que querían. I think all pop music is inspired and it comes from underground culture. It's like a symbiotic relationship because pop being inspired by these cultures give underground artists also the opportunity. For example, we have Alumix, he's a producer and he has been signed with a huge international label. And he represents the underground because Alumix is an underground reggaetonero. Cuando mueves ese culo hace pop, 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 hace pop, 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 hace pop, 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 hace pop. Cuando mueves ese culo hace pop, pues mira, el reggaetón empecé a pegarlo hacia mi vida porque obviamente yo tenía amigos y obviamente yo vivo en un barrio, pues la neta, pues pesado. Entonces sí, como que era de que lo que sonaba era el hip hop y el rap y sonaba el reggaetón a más no poder. Entonces sí era como que era de que escuchabas, o sea, no había como que otro género más. Entonces yo alrededor del 2013 más o menos empecé yo a tocar en colonias, en vecindades que te ven y te
ahora sí que échate unas chelas o échate algo y no me cobres, pero te voy a ayudar a que toques en mi fiesta. Entonces yo decía, bueno, está perfecto, 2013 más o menos. Y ya en ese tiempo ya estaba sonado Beckman, ya había sonado Pablo, ya había sonado los Piripituchi, ya habían sonado muchísima gente. Entonces eran como que los referentes que yo tenía. Entonces yo dije, wow, yo quiero empezar a hacer cosas como ellos. ¿Por qué? Y las escuchaba con otro tipo de beat, con otro ritmo. Yo decía, ¿cómo hacen eso o por qué lo hacen? Entonces ya más o menos me metí más pues se puede decir a la cultura y a la música del cumbiatón. Yo creo que el reggaetón mexicano está aprendiendo todavía cómo posicionarse, cómo crecer. Los artistas están aprendiendo todavía y creo que ese es el motivo del por qué no nos hemos internacionalizado tanto. Pero creo que va en muy buenos pasos con exponentes como Alu, que está dando pasos al mainstream. Creo que está llevando el reggaetón mexicano más alto. Ya está una multinacional firmando a un artista del underground. Entonces, es un paso bien grande. Entonces, sí, como que igual, como que sí digo, ahí está otra palomita de lo que logré y creo que no sé si sea el primero, pero espero y no ser el único, o sea, sino que sean más y más y más y llenemos todas las multinacionales de artistas mexicanos y del underground. ¿Él tiene el proyecto? ¿Eh? Hay que decirle que se pare ese proyecto para que nos lo mande. Sí, para que nosotros podamos, sí, pero no solo la pista, sino el proyecto, para que nosotros podamos hacer la mezcla, porque si no el TEAC, okay. ¿Sabes? Sí. Si lo hacemos solo así, va a sonar culero, estaría chido. Ajá. Okay. I'm not interested in going famous or being a super big mainstream star. I wish my artists do become super mainstream big stars, you know? That is my dream. I am here because I love music and I want the respect and the recognition of being a part of the history and the changes that we all have been making for music in Mexico to become better and for artists to being able to live from music and their dreams. For me, it would be awesome to see one of my artists to live and to give their families a good life because they are fucking talented. Y tratar de no dejarlo como lo teníamos antes, ¿no? Que era literalmente ilegal. Ahorita ya podemos hacer, no sé, una muy buena producción. Podemos tener un evento de nivel con artistas internacionales o nacionales de buena talla igual. Yo creo que eso es lo que hemos cambiado durante estos 8 años. Entonces, en los próximos 5 años va a estar saliendo más gente porque en cada colonia hay una chica o hay un chico haciendo reggaetón, ya sea cantando, bailando, produciendo. Ya lo tuvo Colombia, ya lo tuvo Puerto Rico, Panamá en su momento, pero yo pienso, por eso te decía, que está a punto de explotar y de que tenga su aplauso, digamos, o su momento. Por eso siempre en cada concierto orgullosamente digo, esto es reggaetón mexicano, porque siempre ese es mi eslogan de decir, esto es reggaetón mexicano. We'll be right back.
el profeta Yao Yao. Esma Smiley, Bonnie Fly, Rosa Pistola. La niña lo que quiere es un marihuano que la cuide y la proteja de cualquier cabrón. Y acepta que te gustan marihuanos, que se atizan un blon desde bien temprano, con los ojos rojos tinta de malvados, una niña fresa que le excita bien tatuados. Y acepta que te gustan marihuanos, que se atizan un blon desde bien temprano.